México les da la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa Mondiacult 2022. Por favor, tomen sus asientos. Agradecemos la presencia de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, al doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y de manera remota a Ernesto Otone, subdirector general de Cultura de la UNESCO. Tiene la palabra el doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta conferencia de Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Les agradecemos a todos su presencia y iniciar diciendo que queda poco menos de casi un mes y días para la realización de Mondiacult, un proyecto que llevamos trabajando 3 años, muy contentos de que México sea la sede de la conferencia de la UNESCO, que se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre. Agradecemos la comunicación remota de Ernesto Otone, vemos que también lo acompaña Pablo Guayasamín. Ernesto, un gusto saludarte. Y también agradecemos la presencia de la secretaria Alejandra Frausto. La idea es contar la historia de Mondiacult, en el entendido que Mondiacult es también un proceso. Están en estos momentos realizándose alrededor de 40 foros internacionales en México, que empezaron en el mes de julio y que terminarán en septiembre, pero también se están realizando una serie de foros internacionales en todo el planeta, 30 foros alrededor más o menos. Y además están haciendo una serie de conferencias individuales, las llamadas conferencias de Chapultepec, y también durante Mondiacult se harán más de 15 eventos paralelos o side events que sucederán durante los días de la conferencia. Esta idea obedece a la necesidad de incluir, y siempre lo pensamos así, en que no podíamos organizar una conferencia de este sentido si no participaba la comunidad artística, los creadores, los académicos, la comunidad cultural que está a flor de calle, para que pudiera encontrar formas de participar en Mondiacult, y por eso organizamos este proceso. A continuación, le cedería la palabra a Ernesto Otone y al final a la secretaria Alejandra Frausto. Ernesto, tienes la palabra y bienvenido a México. Esperamos tenerte muy pronto de manera presencial. Gracias, Pablo, Rafael. Primero quisiera saludar a nuestra querida ministra, Alejandra Frausto. Usted sabe que este proceso de los últimos 3 años ha sido una bendición, creo, para la UNESCO, pero también para los Estados miembros. 40 años después de lo importante que fue Mondiacult, poder nuevamente acoger esta instancia de reflexión de políticas públicas y cultura con el tema del desarrollo sostenible, se transforma en una necesidad. Y como tal, el proceso preparatorio, seguramente usted mencionará más en detalle, creemos que han sido lo más inclusivo, lo más amplio a nivel de la reflexión, y nos permitió a partir del mes de diciembre del año pasado, a través de consultas regionales, poder abarcar cuáles eran las temáticas fundamentales que hoy en día, después de lo que nos ha tocado vivir de la pandemia, pero también de los acontecimientos que han sucedido, yo diría, en los últimos años, pero también en los últimos meses, para ver cómo nos predisponemos a reflexionar en conjunto
con todos los ministros de Cultura en una agenda de futuro. Y esa agenda de futuro hoy en día no solo tiene que ver con los grandes desafíos en torno al patrimonio y el cambio climático, al tema de las crisis, como usted bien lo sabe hoy en día, crisis mundiales, que sean guerras, que sean intervenciones, que sean estallidos sociales en muchos de los países, vienen a poner la cultura en el tope de la agenda de los decidores, que sea en el sector público, en la sociedad civil a través de la ONG, o en el sector privado, que sin duda hoy en día tiene que jugar un rol cada vez mayor, no solamente en el financiamiento, pero en la participación de la construcción de políticas públicas que van en beneficio de las comunidades, de los ciudadanos, de los actores culturales. Los grandes temas fueron definidos y en Mondiacult ya tenemos la confirmación más de 132 estados miembros, más de 102 ministros en presencial que se juntarán, y creemos nosotros que las temáticas en torno al tráfico ilícito, a la apropiación indebida de ciertas culturas propias para hacer un trabajo globalizado y transformarlo en producto de consumo, la reflexión de cómo enfrentar las crisis, sean las crisis debido por guerra o debido por desastres naturales o causados por el hombre, que sean temas en torno a la condición del artista que tanto ha sufrido durante este periodo a nivel global debido a la pandemia, y a reforzar el estatus del artista, discutir de una vez por todas qué pasa en la esfera de lo digital y cómo hay una retribución justa hacia los artistas. Son temas que creemos que Mondiacult estarán presentes, serán debatidos, y esperemos que lo que salga tanto del debate como de la declaración que se está trabajando con todos los Estados miembros tenga la fuerza para que la cultura se transforme en un bien común, global, público sobre todo, que esté en la agenda de Naciones Unidas después de la Agenda 2030, que tengamos la oportunidad de no tener que esperar 40 años para volver a juntarnos y tener conferencias mundiales de categoría 2 de los ministros de Cultura, y que podamos trabajar temas estadísticos que tanto necesitamos para reforzar la acción. No quiero tomar más el espacio, quiero dejarle la palabra, estimada ministra, pero sin duda estamos sumamente orgullosos del trabajo realizado por México, y creemos que todo este debate de la sociedad civil en torno al rumbo a Mondiacult va sin duda a ayudar a entender que los temas culturales son temas de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las comunidades. Muchas gracias, Pablo Rafael, y acá quedamos a su disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Damos la palabra a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Fraustro Guerrero. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al Museo Nacional de Antropología. Por acá nos veremos pronto, querido Ernesto, Pablo y a todo el equipo de UNESCO. Gracias por hacer este espacio en su agenda en estos días. Quiero darles la bienvenida a compañeras y compañeros de los medios de comunicación que acompañan. Pues sí, lo que dice Ernesto, efectivamente la cultura es el alma de los pueblos, y los servidores públicos que estamos encargados de estos... Perdón, ¿me puedes...? Así como las instituciones como la UNESCO y todos los estados miembros a esta gran institución, nos debemos de mantener en perpetuo diálogo, en perpetua coordinación, en cooperación, para lograr el beneficio de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de las manifestaciones culturales y artísticas. Venimos hablando de esta posibilidad de hacer una conferencia mundial sobre políticas culturales hace tiempo con UNESCO. Propusimos recibir esta conferencia en México, se discutió en el seno de la UNESCO, se votó por unanimidad que fuera aquí esta conferencia, y pues agradecemos esta coordinación
tan claramente incluyente. Ha sido un proceso, como bien decía Ernesto Otone, y aquí hacemos un reconocimiento a este equipo y al equipo de Odrea Zuley, en donde la inclusión de todas las voces ha permitido llegar a un objetivo común. Y esa es la gran fuerza que tiene la cultura, lograr la unidad desde nuestra diversidad, desde las propias identidades de toda la humanidad. ¿Y cómo se hizo de manera práctica todo este trabajo? Ya lo mencionaba Pablo, hay foros abiertos en donde la sociedad puede participar, que van de temas desde migración, museos, economía diversa, cultural, agenda para niños, jóvenes, derechos colectivos, defensa del patrimonio, cultura de paz, todos esos elementos que conforman las políticas culturales de los estados en esta época. Una de las cosas que nos propuso la UNESCO como metodología y que adoptamos de manera clara y comprometida fue hacer consultas regionales. Tuvimos oportunidad de comentarlo con ustedes en su momento. La consulta regional se hizo en 5 regiones del mundo. Por tiempo empezaríamos por civilización en África. La coordinó Senegal con los países africanos. Estuvo al frente de los países árabes, Arabia Saudita. Estuvo al frente de Europa. Hay 2 grupos, uno coordinado por Croacia y otro coordinado por el Reino Unido. En América Latina y el Caribe, sus servidores, y en Asia, Indonesia. Esto fue, las consultas representan el ejercicio de escuchar cuáles son las prioridades de los estados miembros para poner en una agenda y en un diálogo y con qué queremos salir de este encuentro. Queremos salir con un propósito común, con una declaratoria que represente de manera más coherente a futuro cuáles son las acciones que tenemos que seguir en los estados, el que la cultura se centre en la agenda de desarrollo sostenible, que nunca más sea un accesorio, que pueda ubicarse dentro de los objetivos de desarrollo para la siguiente época, un objetivo preciso de cultura. Si bien la cultura es transversal y es mucho de lo que se discutía de por qué no existía un objetivo de cultura, pues proponemos que exista uno específico. Independientemente de que se toque en todos los temas la cultura de manera tangencial, no podemos prescindir de un objetivo preciso, porque la cultura es un motor de desarrollo de las sociedades, es una manera de transformar la realidad, es una manera de unificar en época de crisis, en época de conflictos diversos, en épocas o en fenómenos migratorios. El tema de la cultura siempre está presente. Entonces, las consultas regionales fue un diálogo previo entre los países, entre las organizaciones, también entre universidades, academia, y se llevó a cabo durante algunos meses, desde diciembre hasta febrero concluyeron estas consultas y de manera subsecuente se abren los foros para que más ciudadanía pueda profundizar en los temas. Todos estos insumos se retoman para esta conferencia mundial de representantes gubernamentales, de ministras, ministros de la cultura del mundo. Están invitados 193 países. Hay 2 países que están invitados como observadores, que si bien no son miembros de la organización, no queremos romper el diálogo en ningún momento. Entonces, nos parece una oportunidad histórica de poner a la cultura al centro para lograr desde las raíces culturales y desde la diversidad unir a la humanidad en momentos como este. El papel que tuvo la cultura en la pandemia fue crucial, fue, podríamos decir, vital para
contrarrestar angustia, para sanar en momentos difíciles, no se echó un paso atrás, se vio la forma de que el cine, el teatro, la literatura llegara a los hogares independientemente del confinamiento. Esto es lo que representa la cultura en una sociedad, profunda esperanza, profundo trabajo de lo humano, de entender al otro en su riqueza, en su debilidad, en su conflicto, y es el reconocimiento pacífico del otro el que nos da posibilidades de construir una realidad distinta. Hemos puesto en la agenda internacional algo que ustedes saben que nos importa mucho, que es la defensa y la recuperación del patrimonio cultural que no sea presa de intereses comerciales. Son pedazos de la identidad de los pueblos que deben de estar en contacto con los herederos de las culturas de las que provienen. También el tema de las culturas que están vivas y generando patrimonio cultural, cómo tiene que ver los distintos elementos de las culturas del mundo, y ahí hay una agenda de derechos colectivos muy interesante que se ha puesto también en la agenda. Ustedes conocen el movimiento original que se lleva a cabo en México, pero son temas que se van compartiendo con otros países del mundo y en los que coincidimos en estos desafíos. Hablaba Ernesto también del papel del artista. Nosotros estamos proponiendo también reconocerlo como el agente cultural. Todas estas personas que están vinculadas con la actividad cultural, con alguno de estos procesos creativos de producción, pues es una gran parte de la población que se dedica a alguna actividad cultural, no solo la creación. Y esto hay que tener un reconocimiento específico dentro de los estados de estos elementos de la sociedad. Y finalmente, lo que tiene que ver con la convivencia, con la construcción de paz, de armonía, de posibilidad de atender problemas estratégicos de las naciones a través de la cultura. Y esto, hay ejemplos en México como cultura comunitaria, como los semilleros, y esto es parte de lo que ha ido generando una agenda común. El terreno digital creció de una manera exponencial en la temporada de esta dolorosa pandemia. Se ganó un terreno en el que no damos un paso atrás. Y el reconocimiento de la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad. Lejos de excluir al otro, acercarlo a través de la cultura. Estamos convencidos de que la cultura une, de que la cultura es capaz de reunir a la humanidad en un propósito común para los pueblos y las naciones. Y México, con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, da la posibilidad de que aquí tengamos el espacio del diálogo. Siempre estaremos propiciando el diálogo para la construcción. La cultura construye, y esa es la fuerza que ponemos al centro de esta gran reunión. Por eso agradecemos la confianza de UNESCO para esta coorganización de algo tan histórico para nosotros después de 40 años. Naturalmente, la constante es: no dejemos de hablar 40 años, no dejemos de hablar ni 10 ni 5, tengamos un mecanismo permanente de comunicación, situemos un objetivo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible dedicado a la cultura, y hagamos que la cultura una a las naciones que quizá están divididas por otros temas. Eso digamos es el espíritu mundiacult. Lo vamos a recibir en un terreno que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y que es Chapultepec, naturaleza y cultura. Es un binomio inseparable para nosotros. Es un binomio en donde se alimenta sin duda alguna la actividad cultural con el reconocimiento del cuidado a la naturaleza, al medio ambiente, y
son realidades que conviven de manera respetuosa y de manera consciente. Así que Chapultepec será el escenario, serán 3 días. Normalmente una reunión quizá de este tipo durará 1 o 2 días, esta va a durar 3 porque hace 40 años que no nos reunimos. Hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar, hay mucho que reconocer en la diferencia para lograr un objetivo común, y este documento que esperamos firmar al final de esta reunión, que sea de utilidad para nuestros pueblos, para la humanidad, y que estas políticas culturales sean coherentes con el mundo de ahora y poder pensar a futuro qué es lo que más necesita nuestra humanidad. El tema de la niñez, de las juventudes, de género, de la diversidad, todo está presente en este gran diálogo. Así que es un esfuerzo muy grande. Yo quiero agradecer a los equipos que están organizando todo esto. Estamos prácticamente en una mesa permanente de organización, día con día, dando avance a lo que va a ser recibir a las culturas del mundo en México como este espacio de construcción. Así que pues agradecemos de nuevo a UNESCO la confianza y a todos los países que han respondido de manera positiva, generosa y con el interés de dialogar, de visitar nuestro país y de lograr un diálogo global alrededor de la cultura. Entonces, ese es el espíritu Mondia Cult. Un poco más del programa podrá contarles Pablo, y queríamos pues compartírselos, invitarlos a que sigan los foros, a que nos ayuden a difundir las conferencias magistrales, a lo que está en este camino a Mondia Cult, que es una construcción desde muchos canales, igual de diversa que lo que es la humanidad y la cultura. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Pablo Rafael de la Madrid. Claro que sí. Pues solamente queda decir que todo está listo para Mondia Cult, que gracias a la colaboración interinstitucional con la UNESCO París, con nuestra delegación también y el embajador Juan José Bremer, que ha hecho un esfuerzo enorme también en la colaboración, que aquí en México, además de la Secretaría de Cultura y casi todas sus instituciones, también estamos trabajando con mucha cercanía con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la parte, digamos, de la logística y del protocolo, pero también en la parte, digamos, de la convocatoria a los países. Venimos trabajando también muy de cerca con la Ciudad de México y con las autoridades locales para generar los mecanismos de seguridad y de organización del propio proyecto. Y así, como decía la secretaria, son 3 días de programa. Tenemos primero una sesión plenaria el primer día y luego pasaremos después a las reuniones paralelas, donde la idea es que cada ministro escoge un tema o pueda participar en los distintos ejes temáticos que tendrá Mondia Cult. El segundo día también estará dedicado a las reuniones paralelas, pero también habrá espacio para que los ministros que vengan a México puedan tener reuniones de trabajo y acuerdos bilaterales. Y por último, el último día tendremos una sesión plenaria donde se discutirá y se hará la presentación del borrador o del documento final de la declaración de Mondia Cult 2022, si todo camina bien, que así entendemos que vamos caminando. Tenemos claro que el mundo vive un cambio cultural sin precedentes y que esta es una gran oportunidad, como decía la secretaria Alejandra Frausto, para colocar a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible. Y pues decir que Mondia Cult está de vuelta y está todo listo y preparado para recibirlos aquí. La presencia de la prensa es importantísima, es el otro gran aliado. Va a haber un salón de prensa internacional y nacional dedicado a dar seguimiento a Mondia Cult, donde ustedes contarán también con todo el espacio necesario y las condiciones precisas que se ponen a su disposición para atender este evento y la visita de los ministros que vendrán a México a partir del 28 de septiembre. No habría más que agregar, agradecerles mucho su presencia, y con esto creo que terminamos la conferencia, secretaria. No sé si haya sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si todavía tienes un tiempito, Ernesto, para acompañarnos, por si surge alguna pregunta para ti. ¿Quieres abundar en algo? No. Está bien. Gracias.
Carolina López Hidalgo. Por un lado, me gustaría saber un poco cuáles son estas prioridades que ya en México se detectaron, en las que se tiene que trabajar, con qué llegamos como México a Mundiacult. Y la otra, ¿cuál sería también este presupuesto que está asignado para este proyecto? Porque, bueno, estamos hablando de muchísimas personas. Y la otra, ¿cuántas conferencias magistrales se tienen programadas? Y un poco, si ya se hizo el resumen, van a asistir, ¿cuántas conferencias se van a hacer en este encuentro? Gracias, Carolina. Los temas, como los comentaba en un inicio, con los que México ha hecho pues propuesta dentro de la consulta y resonancia con otros países, tienen que ver con la construcción de armonía y paz a través de la cultura para ser una estrategia y una herramienta, como lo es la cultura, para atender temas sociales importantes. Otro tiene que ver con la economía cultural, con las diversas economías, que no solo son de un color, sino son de múltiples colores, la economía creativa y la libertad creativa. Este es un tema que tiene que ver con la creación, con la posibilidad de detonar siempre y en todo momento el apoyo y el fomento a la creación en plena libertad. El otro tema tiene que ver con la defensa del patrimonio, con la solidaridad y con el acuerdo entre las naciones para respetar la posibilidad de entrar en una agenda que cada vez más avance con esta posibilidad de la defensa y la recuperación del patrimonio. Saben que México tiene una agenda muy avanzada, muy clara y muy enfática en el tema. El movimiento Mi Patrimonio No Se Vende ha tenido réplica internacional. Hay interés de otros países por tener mecanismos de este tipo, que ya conforman un mecanismo interinstitucional de manera interna. Hoy mismo recibiremos otra pieza. El asunto de la diversidad cultural como un elemento no solo de desarrollo económico, sino de reconocimiento de las identidades, de respeto a los derechos colectivos, que tiene que ver con el tema que como México propone estos ejercicios como original. Y en el primer punto, por supuesto, cultura comunitaria es el gran y vasto ejemplo acerca de la construcción de paz. Por otro lado, tu siguiente pregunta tenía que ver, Pablo te va a contestar. Queremos agradecer desde luego, perdón por haberlo omitido en mi inicial exposición, el acompañamiento cercanísimo de la Cancillería, de las distintas áreas que están ayudándonos a desarrollar todo esto, como otras instituciones, y también el sector privado que nos ha apoyado para sacar adelante este enorme esfuerzo. Y un agradecimiento muy especial a la Presidencia de la República, porque nos ha apoyado también económicamente para desarrollar este esfuerzo de manera que podamos recibir dignamente a todos los representantes de las naciones. Sí, y para contestar las otras preguntas, primero decir que pues este es el gobierno de la transversalidad y una colaboración interinstitucional que va a permitir producir un gran evento a costos que obedecen a los presupuestos internos de cada área, empezando por este recinto donde sucede una de las actividades de Mundiacult, pero también principalmente gracias a otras instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes o al Auditorio Nacional o al Complejo Cultural Los Pinos, que nos están permitiendo construir un presupuesto transversal que va a permitir que se pueda concretar Mundiacult con toda facilidad, más los apoyos que se están obteniendo de algunos actores del sector privado. Contestando a tu pregunta sobre las conferencias, pues son 40 foros internacionales que se están haciendo en México, más otros tantos afuera del país, liderados por la
UNESCO, simplemente por mencionar los que van a suceder este mes o estas semanas. Hoy está sucediendo uno de ICOMOS sobre museos, está sucediendo también un foro organizado con culturas populares, que va a ser un foro titulado Cultura, Ciudad y Territorio, que organizó la Ciudad de México, un foro sobre diversidad cultural y libertad creativa que está organizando precisamente la oficina que dirige Trino en Culturas Populares. Hay un foro de patrimonio cultural, los patrimonios culturales como Conciencia para la Paz, que está organizando el Instituto Nacional de Antropología. Yucatán va a organizar un foro de economía creativa. Tijuana y el Centro Cultural Tijuana están organizando un foro sobre cultura y migración. El gobierno de Michoacán está haciendo uno sobre derechos colectivos. Es decir, la lista es enorme y obedece al enorme prisma de temas que obedecen a los ejes estratégicos. También venimos realizando las llamadas conferencias de Chapultepec. Hemos tenido grandes ponentes. Tuvimos la presencia del filósofo italiano Franco Bifo Berardi, que vino a dar una conferencia aquí. Luis García Montero del Instituto Cervantes. A Luke Edwardson, la activista inuit, que vino a dar una conferencia y tuvo un diálogo con Sebastián Pacitán, líder tzotzil. Es decir, se han hecho, van alrededor de 15 conferencias, todavía nos quedan unas 7 más, esas conferencias que están sucediendo cada siete días, y seguimos preparando las que vienen en camino. Es decir, la participación ciudadana de la comunidad creativa es enorme. Por supuesto, también hay espacios dedicados a foros asociados a la iniciativa privada. Viene un foro, por ejemplo, organizado por Netflix. Es decir, el despliegue de participación es enorme y forma parte, y entendemos que forma parte de la lógica de entender a Mundiacult no solamente como un evento de 3 días, sino como un proceso que empezó a principios de año, que obedece a estos foros, pero que tiene un enorme antecedente en la historia de la UNESCO y de sus países miembros, de debates que van actualizando la discusión pública sobre el futuro de las políticas culturales. Tienen en su kit de prensa la lista de los foros con sus fechas específicas, a su vez la lista de los ponentes y participantes de las conferencias Chapultepec, así si quieren saber con más detalles, la mesa de comunicación está lista para entregarles esa información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco Morales del periódico Reforma. Mi primera pregunta, secretaria, es, teniendo en cuenta que, pues bueno, sabemos que se va a poner sobre la mesa de manera importante el tema de tráfico de bienes culturales, ¿ya se tiene algún mecanismo concreto o, digamos, algún documento política, algún instrumento de política internacional que se va a proponer, que usted diga, queremos que firmen esto todos los Estados miembros, algo de ese estilo, por un lado? El segundo, me interesó para el director Rafael, esta mecánica sobre que un ministro elige un tema y participa en reuniones de este tema en específico, me gustaría que pudiera ampliarnos un poco más cómo funciona eso y qué eligió México en ese caso. Y un caso específico, sabemos de los casos de éxito que ha tenido Mi Patrimonio No Se Vende en España, en Estados Unidos, pero ha habido un tema específico con Francia donde esto no se ha podido hacer. En la reunión que usted tenga con el ministro o ministra de Francia, no lo tengo claro, ¿tendrá usted alguna propuesta específica para poder, digamos, romper este atollón en el que se encuentra? Gracias por tu pregunta. Mira, sí somos muy claros en esta política. Hay legislaciones totalmente adversas en este sentido, concretamente con el país que mencionas. Vamos avanzando en un diálogo. Hay una primera carta de intención que ya se firmó entre las cancillerías para poder ir a través de la diplomacia, construir una realidad distinta. De entrada tenemos aquí la grandeza de México, esta exposición que termina el 14 de agosto, y perdón que utilice este espacio para hacer el comercial de quien no la haya visitado, la visite ahora, en donde la cooperación ha permitido exponer en este museo por primera vez piezas que no habían estado en la época moderna en nuestro país. Esta cooperación es una construcción de confianza y lo hablamos, el diálogo es lo primero que se tiene que lograr para entender las distintas realidades. Nosotros, por supuesto, que queremos no solo recuperar de manera patrimonial,
sino lo que nos parece más interesante y más profundo es la posibilidad de que aquello que regresa a México tenga la posibilidad de estar en diálogo con las regiones de las que proviene. ¿Por qué te digo esto? Porque durante muchos años esas regiones, que son normalmente las comunidades indígenas, fueron desplazadas, fueron las comunidades marginadas, víctimas de racismo, de exclusión, de discriminación. Y esas son las comunidades a las que es necesario poner cerca la grandeza de su pasado, para que se reconozcan en esa cultura que les pertenece, de la cual provienen. Esto me parece que es lo más profundo. El lograr exposiciones como esta parecería imposible. Era imposible en otra época, porque pues hay discusiones al respecto de los traslados temporales. Al menos dimos ya la posibilidad de que miles de personas conocieran por primera vez estas piezas que no están normalmente en las colecciones mexicanas. Si nos vamos al ámbito comercial, ahí sí somos muchísimo más tajantes. Una pieza de nuestra identidad no puede ser un objeto de lujo para adornar una casa. No puede ser objeto de comercio. Nos parece no solamente no ético, sino en nuestra legislación es totalmente ilegal. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo interno en México para que en esta época se preserve el patrimonio, se reconozca, se difunda y se recupere lo que se pueda. En estos casos de éxito, ¿por qué ha habido? Porque se ha abierto la conciencia también de coleccionistas, por eso tenemos más de 8,000 piezas, cerca de 9,000 piezas recuperadas en México en este corto tiempo de esta administración, porque había coleccionistas que tenían piezas que no sabían siquiera que era ilegal tenerlas, y las han recuperado a México. Entonces, eso es algo que hay que poner en la mesa, y con eso, dentro del diálogo, podremos, esperamos, avanzar, no quedarnos en donde estamos parados, pero para eso sirven estos espacios de diálogo y de consenso. Hay muchos países que están también interesados en esta postura, los países árabes, los países africanos, los países asiáticos, de América Latina. Entonces, creo que podemos hacer, no se trata justamente de estar unos contra otros, sino cómo ponernos de acuerdo con un tema que a todos nos interesa, aunque tengamos visiones distintas. Entonces, pues creo que se va avanzando en el terreno y vamos a poder mostrar ejemplo de esta recuperación y del gozo que representa para la sociedad mexicana tener contacto con su patrimonio, con su memoria, con su identidad y con aquello que mucha gente ni siquiera sabía que estaba perdido, ¿no? Entonces, eso es algo que para nosotros es fundamental. Y pues las mesas se van a llevar a cabo, si quieres platicar, sí. Pablo. Pues contesto a tu pregunta. Los ejes temáticos son producto de las consultas regionales. Cada consulta regional eligió sus temas y tuvo su propio debate, y luego esta información, su producto, se entregó a la UNESCO, quien fue concentrando toda la información hasta definir los cuatro grandes ejes temáticos que se van a discutir en Mundiacult, que son políticas culturales renovadas y reforzadas. El segundo eje será la cultura para el desarrollo sostenible. El tercer eje será el patrimonio en tiempos de crisis. Y el cuarto tema será el futuro de la economía creativa. Teníamos dos opciones: o hacer una pasarela de ministros donde los 190 y tantos ministros tuvieran 3 minutos para hablar, o abríamos un espacio donde se diera una discusión en serio. A iniciativa del UNESCO y en conversación, Ernesto no me va a dejar mentir, la idea era producir un verdadero diálogo, y entonces se abrieron 4 mesas que va a estar sucediendo los 2 primeros días, donde cada ministro elige un tema para poder participar de fondo en ellos y que esto implique que su comitiva puede estar atenta a los otros. ¿Cómo van a funcionar las mesas? Cada una de estas mesas va a tener una especie de ponencia saque, y luego los ministros van a poder participar e interactuar con algunos miembros de la sociedad civil o de organismos multilaterales o de instituciones que están suscritas a la UNESCO y que están en proceso de definición, ¿no? Y al mismo tiempo, durante los días de Mundiacult, pues se van a recibir
las propuestas y las conclusiones que los relatores de cada foro internacional realizó para que también se integren en el informe de Mundiacult. Esa es más o menos la lógica como se está pensando hacer. La idea es precisamente que sea un foro de franca discusión y conversación y que produzca una muy buena declaración, que sea una ruta de trabajo, una brújula hacia el futuro de los próximos, esperemos, 40 años. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Buenos días. Me gustaría preguntarle a la Secretaria de Cultura en el tema de comunidades indígenas y en el marco de este programa que están presentando. Son tres aspectos. Si la Secretaría de Cultura seguirá la política o seguirá impulsando la política de convertir al INALI en una oficina del INPI. Ese es el primer aspecto. En el segundo aspecto, es si la Secretaría de Cultura seguirá la política de contratación de modelos por más de 1,000,000 pesos para el evento de original que es destinado a la promoción de la creación de los pueblos indígenas. Y un poco ligado con lo del INALI, sabemos que ellos buscan el pago a traductores que no siempre se logra, traductores que están en la defensa de las comunidades indígenas, de personas indígenas, y que, bueno, en reiteradas ocasiones han mencionado los traductores que no reciben un pago, ¿no? Digamos, por ese servicio. El INALI es quien lo ha hecho en algunos momentos, no siempre se puede. Y, bueno, en este punto me gustaría preguntarles qué va a pasar ahí, ¿no? Si seguirán este pago los traductores que principalmente se asignan en juicios de personas privadas de su libertad, comunidades indígenas. Mencionaron que va a participar la Guardia Nacional, no sé si participará un poco en el sentido de esta denuncia que hicieron arqueólogos en que se dio la instrucción de que la Guardia Nacional estuviera en zonas arqueológicas como Teotihuacán, Tajín y Calakmul. No sé si será esta la participación de la Guardia Nacional o cómo participará, o si es en el marco de esto del patrimonio. No se vende, y nada más una duda, comentaron que va a haber una mesa de Netflix, ¿de qué será eso? Muchas gracias. A ver, yo te contesto lo primero. Nunca ha habido una administración que tenga tan claro que quien debe de estar al centro de las políticas públicas son aquellas personas a las que se les olvidó y se les discriminó por mucho tiempo, que son las zonas indígenas. ¿Por qué? Porque hay un binomio doloroso. Esto ya no tiene que ver con el tema de Mundiacult, pero sí tiene que ver. Y perdón, Ernesto, que salgan temas locales, pero vamos, te voy a dar respuesta a esto. El binomio que se repite de manera dolorosa, no solo en México, sino podríamos encontrarlo en otros países de América Latina, es que donde mayor marginación, pobreza y exclusión ha habido durante décadas, es donde mayor riqueza cultural hay, que son las zonas indígenas. Entonces, ahí hay una política clarísima desde la Secretaría de Cultura, desde todas las áreas, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes hasta cualquiera de las áreas de la Secretaría de Cultura que trabajan de manera clara en la inclusión de los derechos culturales de la diversidad que nos representa como derechos humanos. Los derechos lingüísticos son parte de estos derechos. Justamente propusimos ante la UNESCO, y es otra de las cuestiones con las que hemos trabajado muy de cerca con la oficina de UNESCO París, en transformar la posibilidad del año de las lenguas indígenas en el decenio, para hacer realmente una política de preservación de lenguas y que no exista ni una lengua menos. El INALI es parte de todo este esfuerzo, el INPI también, no es reducirlo a una oficina, es convertirlo en una política permanente desde el gobierno transversal. Nosotros, como Secretaría de Cultura, no nos vamos a alejar del tema, porque las lenguas es parte fundamental de la expresión cultural de los pueblos. El que se haya logrado la declaratoria también con trabajo conjunto y cercano con UNESCO del decenio de las lenguas indígenas, que ya empezó este año, es un trabajo que va
en crecimiento. Tú sabes que los derechos humanos tienen un principio de progresividad. No podemos dar un paso atrás, tenemos que avanzar constantemente. Así, por ejemplo, el convenio que firmamos con la Secretaría de la Función Pública. Ahí el tema de las lenguas son fundamentales, porque antes el hablar una lengua indígena no solo no tenía un valor, sino que era motivo de discriminación para una persona. Y por eso la política lingüística que empieza en una casa, que empieza en la familia, dejaban de enseñar a niños, a la siguiente generación, su lengua para que no los discriminaran. Ahora estamos revirtiendo años de esa política, de ese clasismo, de ese racismo, y pusimos como un elemento de mérito para poder tener un examen dentro de la función pública como servidor público federal, el hablar una lengua. ¿Por qué va a valer más hablar alemán o hablar portugués o hablar inglés que hablar purépecha o hablar ñañú o hablar una lengua propia? Esto es algo que está cambiando de manera estructural y muy profunda. En el hecho de original, podemos hablarlo de manera clara y directa, es un quienes conforman todo este movimiento son las propias comunidades creadoras, son las propias comunidades las que están mostrando, porque había esta idea de que alguien les pusiera voz. Ellos mismos tienen una fuerza, tienen una voz, se están representando a sí mismos en un proyecto de derechos colectivos como este. Así que te invitamos a que veas de cerca este programa, este proyecto, y si tienes pues más interés en conocer cómo se desarrolla Original, con mucho gusto te podemos platicar al respecto. Eso es algo que está viendo el INALI de manera cotidiana y con gusto Juan Gregorio Regino podrá contestarte al respecto. Y seguimos trabajando de la mano con ellos de todas maneras. Quizá por lo que toca a la pregunta de la Guardia Nacional, decir que este es un evento de ciento y cacho de países, de 130 hasta ahora confirmados, y eso implica una enorme logística. Este es quizá uno de los primeros eventos globales después de la pandemia, de manera presencial, donde visita la mayoría de la comunidad internacional, y eso implica un enorme reto logístico, de seguridad y de organización, donde de manera natural la Guardia Nacional juega ese papel en Mundiacult, en la Conferencia Mundial de Políticas Culturales. Sobre lo de la pregunta de Netflix, en realidad es un foro empresarial, o va a haber dos foros empresariales, uno relacionado con el mundo audiovisual, donde no solamente es Netflix, sino vienen otras plataformas e industrias cinematográficas o casas productoras, como podrían ser la propia plataforma de Amazon, de HBO, o la propia MPA, que es la Asociación de Productoras Cinematográficas, que tendrán un foro paralelo propio. Así como habrá un foro empresarial donde participarán instituciones financieras y de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo o como el CAF. Tienen ustedes el programa en sus manos y yo también estoy a su disposición para ofrecer información sobre estos foros paralelos que se están organizando. Gracias. Por este lado, buenos días. Ricardo Quiroga para El Economista. Solamente preguntar, parece que no quedó bien respondido el tema del presupuesto para el encuentro Mundiacult. Si nos pudieran detallar cuál es la aportación desde Cultura Federal y cuál es la aportación desde Presidencia, por favor. Y también me parece que quedó pendiente la respuesta sobre si finalmente se va a gestionar una reunión privada, quizás con algunos países, en particular Francia, para ahondar en un diálogo, por supuesto, sobre este tema que es fundamental, ¿no? La de venta del patrimonio. Efectivamente, hay una agenda de reuniones bilaterales entre países. Nosotros tenemos varias con algunos países con los que tenemos una agenda en construcción muy cercana.
Y el tema del presupuesto, no, en realidad no está cerrado porque es un presupuesto en construcción, de manera en la que todas las áreas de la Secretaría y otras instituciones están participando. Entonces podremos dar un número un poco más adelante, pero pues es algo que con la inversión que se haga desde el gobierno federal es acorde a la logística y a las necesidades propias. Los ministros y quienes visitan nuestro país, ellos erogan los gastos propios de hospedaje y nosotros estamos colaborando con recibirlos, con organizar y con hacer que todos los espacios estén listos y acorde para lo que representa esto. Es transportación, es la alimentación, son gastos realmente logísticos y de producción, que en donde hay una estrecha colaboración de las áreas, pero podremos dar ese número un poquito más adelante. Y en el caso de Francia, estamos esperando que Francia confirme. Tenemos una relación muy cercana con el gobierno francés, con el embajador Aversadurian. Se firmó un convenio, el canciller Ebrard firmó un convenio de colaboración sobre temas de protección del patrimonio, y nos dará mucho gusto si confirman, pues, tener un encuentro con ellos. Así es. Última pregunta. Yo tengo un par de preguntas rapidísimo. La primera para Pablo, un poco que nos platiques acerca de este informe que se va a redactar en esta conferencia y si va a terminar, digamos, en alguna declaratoria que asuman, digamos, los países que participan. Sí. Y la siguiente sería, pues, en esta idea, pues, de búsqueda del reconocimiento pacífico del otro, como mencionó la secretaria, y de la cultura de paz, un poco saber también cuál es la postura de la Secretaría de Cultura respecto al debate que actualmente hay sobre la Guardia Nacional pasarle totalmente el papel al Ejército Nacional, pensando que organizaciones como la misma UNESCO ha hablado sobre evitar, pues, que las Fuerzas Armadas sean quienes tengan totalmente el control de la justicia en las calles, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Cultura? Y también en el contexto de lo que mencionaban de la Guardia Nacional en las zonas arqueológicas. Bueno, te voy a contestar la segunda pregunta y me parece coherente para cerrar esta conferencia que Ernesto Otone nos hable sobre el documento final, si estás de acuerdo, querido Ernesto, gracias. El tema de la Guardia Nacional es algo que no necesariamente tiene que ver con este ámbito, pero nosotros agradecemos el papel de un ejército que construye y no que destruye. Esto tiene que ver con que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un humanista y es el presidente de la República. Y lo que ha hecho el ejército en esta época es totalmente diferente a lo que ha hecho en otras épocas. La presencia en las zonas arqueológicas, antes no lo contesté porque me parece algo que podríamos contestar ya en directo, pero lo hago con mucho gusto. Dentro de la actividad coordinada de defensa del patrimonio y protección, estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, con aduanas, con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía de la República, por supuesto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y nosotros a través de el INAH y nosotros como la propia oficina de la Secretaría en toda esta coordinación. La Presidencia de la República en todo caso nos ha apoyado también desde Memoria Histórica con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Una de las cosas que manifestó el INAH es que requería reforzar la seguridad en algunas zonas arqueológicas. Fue a petición del INAH que se lleva a cabo este apoyo de la Guardia Nacional para cuestiones de preservación, de patrimonio y de temas de seguridad. Así que agradecemos mucho su participación. Y Ernesto, te dejo la palabra. Mil gracias. Gracias, ministra. Si usted me permite, solamente sobre el segundo tema, quisiera mencionarle que la UNESCO tiene distintos instrumentos normativos. Uno de ellos es la Convención del 54, en el que nosotros trabajamos con fuerzas militares, policías, en la formación justamente en tiempos de crisis.
en que efectivamente la ayuda que nos brindan en ciertas situaciones en el mundo han sido muy valiosos. Y puedo mencionar una fundamental: el tráfico ilícito sin la policía especializada sería imposible perseguirla y enfrentarla. Por lo tanto, solamente quería poner ese elemento sobre la mesa. Con respecto a la declaración final, toda conferencia de categoría 2 de la UNESCO implica un resultado, una finalización. Y en ese sentido, lo que se viene trabajando desde hace muchos meses, es decir, desde la primera reunión consultativa regional, es cómo podemos llegar a un texto donde 193 estados miembros, o sea, más de 160 ministros de cultura, junto a sus cancillerías, puedan coincidir para buscar un documento de consenso mencionado por la ministra Frausto, pero también que sean la guía de lo que queremos de la cultura para el futuro. No solamente como un estamento más de la sociedad, sino como un pilar del desarrollo que hoy en día no está dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, como un pilar de sustento de las sociedades contemporáneas que hoy día consideran que esto tiene que construirse de manera justa, equitativa, igualitaria, inclusiva. Pero esa declaración la estamos trabajando hacia un proceso muy largo y muy lento, porque hay que tener conciencia de que poner 193 países de acuerdo en estos tiempos que corren es una misión muy difícil, pero no imposible. Y creo que el aporte que hemos tenido de los ministros que han sido los líderes a nivel regional, donde la ministra Frausto ha jugado un rol fundamental para América Latina y el Caribe, han sido decisivos para que podamos llegar a un texto de consenso que sea una declaración moderna, incluyente, inclusiva y con la cultura como parte de la política pública de desarrollo y como un bien público global. Eso sería. Muchas gracias. Estamos ansiosos de poder acompañarlos en nuestro querido Ciudad de México. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Por acá nos veremos pronto. Gracias. Gracias al Museo de Antropología, Toño, por recibirnos aquí y a ustedes por acompañarnos esta mañana, esta tarde para ustedes. Adiós, adiós.